usted les llama desde un comienzo la atención a estos jóvenes, se les dice, mire, pues dedíquense a jugar. Van Gaal, yo creo que está algo sorprendido también. En la segunda parte... Bueno, a Van Gaal ahora lo sorprende. En la segunda parte yo creo que va a tener que enderezar un poco porque no se esperaba esta Costa Rica. El cobro es de Granados. Llegó Costa Rica, golazo. ¡Gol de Montero! Arriba está Costa Rica, 1-0 ante Holanda. ¡Qué bonita la llegada centroamericana! ¡Qué bien estuvo Montero! 1 tiene Costa Rica, 0 Holanda. Ahí está Cristian Montero en el minuto 37. Anota la primera o el primer tanto de Costa Rica. Lo decíamos, Costa Rica sorprendiendo con su buen fútbol, su buen bagaje técnico, mientras que los holandeses todavía no han despertado esa sorpresa que ha venido siendo Costa Rica, porque todavía no se lo creen. Pero que lindo, se bajen de esa lindo. Nube y sí, que sí, despierten, sí. Porque los costarricenses le han metido dos. Donde más le duele a los holandeses. Sí, y donde ellos son fuertes. Cabeza. Donde ellos son fuertes. Estaba Getinga, estaba Sprocal. Y llegó Montero y se los comió. Entre dos en el minuto 37, repetimos, de esta primera parte, Costa Rica. De Getinga. Se fue Huntelaar. Ingresó joven también, espigado, fuerte y con gran precisión a la hora de meter la cabeza. Llegó Costa Rica buscando el segundo gol de Parks. Costa Rica tiene 2, Holanda 0. Ahora sí que salta la sorpresa en Salta. ¡Qué bien, Van Gaal, estupefacto! Salió este Glenburg y Parks pone el sello con su clase. Espectacular, de verdad, una sorpresiva jugada. Cuando mejor estaban los holandeses, lo sorprendieron con este patadón y... Lo que decíamos, velocidad, técnica, potencia que tienen los jugadores y los delanteros costarricenses específicamente, que tiene dos morenos adelante, ahí está. Se lo ganan en carrera, en velocidad no le van a ganar nunca a los costarricenses y el nivel técnico ya es de sobra hablarlo. Vamos a decir algo, Gerardo y amigos de DirecTV, aquí este Kellenburg no tenía por qué salir, tenía que aguantar más. Venía muy pegado. Yo la verdad ni lo vi porque estaba viendo las jugadas tan exquisitas de Parque. Que tiene Granados. Qué buena pelota como maneja Granados ese varón. Ojo, Costa Rica tiene opción. Ojo, aquí va Hernández. ¡Ay, qué pelota para el tercero! ¡Gol! Costa Rica está arriba, 3-0 sobre Holanda. Bailen, muchachos, se lo merecen. ¡Qué jugada se ha mandado Costa Rica! ¡Qué manera de finalizar la de Parks! Y esto está por goleada. Costa Rica 3, Holanda 0. Y que venga esa repetición. La manera como Hernández observa. El toquecito de Scott, con qué claridad y qué sentido, dejando para un Parks que lució como un verdugo ante la salida de este Kellenburg. 3-0. Ahí está de nuevo la repetición, espectacular de verdad. Vean ustedes con qué maestría, con qué inteligencia, Scott observa a su compañero, levanta la vista y el toque. Ahí está cómo Parks recoge y con qué habilidad. 3-0. Se dice rápido. Winston pero es Park. Difícil. Sí, señor. Se dice rápido. Ya está metido entre los goleadores también, con dos tantos. Bueno, Ricardo, tú, dime la verdad, ¿te esperabas esta no, presentación? Y de Holanda. Ante Holanda. Pero no de Holanda. Yo no sé qué es lo que nos esperamos. Si la debacle de Holanda. No, pero es que son con méritos. O la subida no de Costa Rica. No es que Holanda haya jugado mal. Sino que Costa Rica ha jugado muy bien a lo suyo. 3-0. Estamos hablando de 3-0 frente a Holanda. Y se viene otra vez Ormond.
insiste Holanda, va sacando por allí Montero. No se pueden dormir los costarricenses. No, lo que decíamos, Costa Rica no puede dejar su fútbol, está cerrado demasiado. Y están contando demasiado en el contragolpe. Uy, otra vez que va llegando Hersi. ¡Gol! ¡Gol de Holanda! 3-1. Hersi recién ingresado. Ahí se lo están dando. ¿Qué pasó? Se va caminandito muy tranquilito Van der Haar. Y qué llegada la de Hersi. Veamos nuevamente la repetición. En menos de un minuto ya tenían los holandeses un palo y este tanto. 3-1 está el partido. Nuevamente que viene. Esa pelota de rebote. Bueno, aquí la entrada fue de Montero, la dejó regada. Y está el 3-1. Ahí va, Hersi, el recién ingresado. Hersi Joseph, el recién ingresado, sí, centrocampista. Exactamente. En un minuto. Que ingresó por Butajar. Ahí está. No perdonó. No se puede, lo que tú dices, Costa Rica dormir. No. Un 3-0 dirán que es mucho. Pero espérate, es que no se puede dormir ante un Holanda que estaba jugando bien. Esto tenemos que aclararlo. No es que. Porque Costa Rica le está ganando a un buen equipo, a una Holanda que está muy bien parada. Eso. No es que juegue, está jugando mal Holanda, sino que Costa Rica está superior. Correcto. Así que cualquier descuido.